Miren, la mera verdad, yo lamento decirles que todos ustedes, adorables y tiernas criaturitas, han sido engañados por este impostor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video, soy Chayi y en esta ocasión vamos a estar desmintiendo a este impostor que hemos encontrado, uno de los mayores, entre comillas, artistas de todo Instagram, que ha sido muy promocionado, ha sido muy patrocinado, incluso por figuras públicas, porque resulta que suele dibujar o suele pintar con cosas que uno usualmente no usaría para pintar. Esto más que nada es lo que llama la atención de este famoso pintor, que realmente lo que ha estado haciendo es, ha estado mintiendo y les ha estado vendiendo una sarta de farsas. ¿Cómo es que este artista le hace para engañarnos a todos nosotros con sus videos? Bueno, lo que usa es algo parecido al timelapse. Hay algo que se llama timelapse y es cuando grabas un video, no sé, por ejemplo, 10 horas, lo metes en un programa de edición, Adobe Premiere, DaVinci Resolve o el programa que tú quieras, y lo que hace ese programa es que las 10 horas, ¡pum!, las comprime en un solo minuto, y en ese minuto se muestran todas las 10 horas, pero a una velocidad súper, súper exagerada y súper veloz. Supuestamente esto es lo que él muestra, un timelapse, pero realmente lo que él hace son varios timelapse. Realiza una grabación de un pedazo, la corta, quién sabe qué hace durante ese lapso, vuelve a grabar, la corta, y así sucesivamente hasta que en el programa de edición los mete, pega y realiza el supuesto timelapse, pero se ven unos saltos súper, súper, súper marcados y súper evidentes que muestran que realmente no está mostrando todo el contenido de una grabación, por así decirlo, seguida y metida en un timelapse. Realmente solamente son pedazos que él quiere mostrar en lo que está pintando, pero no sabemos qué es lo que realiza durante el tiempo que no ha sido grabado. Van a ver que está pasando el video y de repente ¡pum!, aparece un pedazo y ¡pum!, aparece otro y ¡pum!, ¡rácatelas!, aparecen cosas de la nada. Hombre, este hombre, en vez de ser pintor, Yo creo que es un mago. Hace magia con la pintura. Todos los que sabemos edición, todos los que sabemos grabar un video, que sabemos editar en algún programa de estos, nos damos cuenta enseguida de la farsa que este amigo nos está vendiendo, que nos está enseñando a través de la red social, que es obviamente es totalmente una mentira realmente. Entonces, ¿quieren verlo? Vamos a verlo a continuación. Miren, tenemos el primer video y lo que va a hacer a continuación supuestamente es dibujar con unas rosas, pero si nosotros lo vamos pasando fotograma por fotograma, o sea, lo vamos a pasar lentamente hacia un segundo, tuk, 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 y vamos a ver los saltos enormes y horribles que tiene, porque no es un timelapse completamente grabado. Miren, porque está embarrando las rosas y lo que comienza a hacer, ok, comienza a embarrar, y vamos a pasar lentamente. Miren cómo va embarrando y ok, efectivamente las rosas, con una rosa se puede hacer todo eso, un montón de garabatos le continúa haciendo, continúa haciendo garabatos y así podemos ver, pero ahorita van a ver cómo es el corte horrible que les comentaba. Miren, miren al corte que acaba de pasar. Para empezar, aquí estaba con las rosas, miren, y le doy y casualmente se mueve hacia la izquierda y ya atrás de sus manos hay un buen pedazo que ya realizó. ¿Le habrá metido otro material? ¿Habrá utilizado otro instrumento para realizar esa zona? No lo sé, pero él no lo muestra. Bueno, supuestamente continúa pintando con la rosa, pobrecita ahí toda machacada, toda embarrada de pintura, pero él continúa supuestamente pintando ahí todo ese montón de garabatos. ¡Chacaflún! Aquí está, pero súper evidente. Mira nada más, no manchen, hasta vergüenza me da mostrarles esto. O sea, es que no, o sea, no manches, o sea, no tienes vergüenza de mostrarle esto a las personas, de quererlas engañar, que realmente, bueno, pues estás supuestamente tú haciendo dibujos con estas cosas que alguien normal no haría, que realmente cualquiera puede hacer un dibujo, una pintura con eso. Aquí está súper evidente, ok, está ahí con una rosa aquí arriba y miren, le paso un segundo y no manches, o sea, miren lo evidente que se ve, o sea, ha aumentado el grosor del dibujo. Todo ha aumentado, todo ha cambiado. Ya parece que lleva prácticamente un 60% de la pintura terminada. Y obvio, eso no lo ha mostrado. ¿Por qué no lo mostraste? ¿Por qué no lo grabaste y lo convertiste todo en un timelapse? Y bueno, eso sería realmente otra cosa totalmente diferente. Y miren, vamos a continuar. Y aquí quiero que vean cómo él está tapando prácticamente la mitad del rostro
que está pintando lo está tapando, pero si nos vamos súper despacito, aquí justamente podemos ver que ya el ojo prácticamente y la nariz están terminados, y él está así como ahí puesto sobre la pintura, tapando con la espalda la cámara para que no vean esa zona, para que no vean la mitad del rostro que ya él ha terminado. ¿Cómo lo hizo? Pues quién sabe, utilizó las rosas para hacer el rostro, quién sabe si utilizó las rosas. Para empezar, las rosas en ese punto, esas rosas que él tenía ya están demasiado machacadas, ya están bastante embarradas de pintura negra, y esa bola ya se hizo como un acúmulo ahí de no sé de qué se hizo, pero ya la rosa está bastante maltratada como para poder hacer una línea tan detallada en el ojo y tan detallada en esas zonas que le ha dado de sombra en el ojo, en la ceja, en la nariz. Bueno, es algo imposible de creer, por lógica eso es algo evidente que es imposible. Miren nada más, ahí se ve, ya ustedes están viendo claramente, ya se ve la nariz, ya se ve el ojo, y bueno, lo que va a continuar haciendo él es supuestamente ir pintando. Ahí sí se ve que aplica un poco las sombras del blanco, pero les digo, básicamente mostró los garabatos que estaban por fuera. Lo realmente importante, que son esos detalles que necesitan de precisión, eso no lo ha mostrado en el video, y eso es lo que realmente da mucho que desear este artista. ¿En serio ustedes creen posible que alguien con una rosa bastante machacada, pobre rosa la verdad, o sea, qué lástima, hasta me dio lástima por la rosa, pobrecita rosa, miren cómo ha terminado, Dios santo, pobre rosa, la destrozó totalmente. No, en serio, pobre rosa, supuestamente nada más va a pintar con la argolla, creo que se llama así, que sostiene el turbante, y creo que también va a utilizar la nariz, pero fíjense las cosas que va a estar realizando con esto. Supuestamente ahí comienza realizando el boceto de la pintura para poder pintarlo correctamente, ¿no? Para poder irlo pintando poco a poco. Ok, hasta ahí más o menos está creíble la situación. Comienza y él continúa. Prácticamente nos está tapando. ¿Qué es lo que estamos viendo en el video? Prácticamente lo estamos viendo nada más a él y una partecita de lienzo, porque no podemos ver realmente qué es lo que está pintando. Miren esto, no manches. Miren la forma que tiene la barba, y después de unos pocos segundos, no manches, ya la tiene completamente terminada. Ya terminó el labio, ya terminó prácticamente las orejas. Y esto es lo más chistoso. Continuamos unos segundos más. ¡Ey, no manches! O sea, el ojo completamente terminado. Ustedes pueden creer que con la nariz, con esta zona, ese alambre que tenía ahí, puede ser una línea tan pequeña, tan detallada, tan distinguida ahí en el ojo. Yo la verdad lo creo demasiado. Mírame. ¿Sabes qué? Mira, ya vamos a quitar esto. Ya, hazte para allá. Lo siento, amigos, por todos aquellos que han sido engañados por este, pero a mí no me engañó. Pero bueno, ya no importa. Sea lo que sea, nunca te dejes engañar por nadie. Siempre revisa lo que ves. Nos vemos en un próximo video. Bye.